Noticias de último momento. Acaban de informarnos, comunicarnos, notificarnos que una banda peligrosa de delincuentes, maleantes, criminales, escapó, huyó, fugó. Se hacen llamar tejido epitelial de revestimiento simple cúbico. Es una capa única de células cuya anchura y altura es aproximadamente la misma, semejándose a un cubo. El núcleo es esférico, ubicado en el centro, y estas células se observan como cuadrados en un corte transversal y hexagonales desde la superficie. Cuando la altura de la célula es ligeramente menor a la anchura, se le llama epitelio cúbico bajo, y si es al contrario, se le llama epitelio cúbico alto. En algunas ocasiones, estas células presentan cilios o microvellosidades en su superficie apical. Nos enlazamos, conectamos, enchufamos con nuestro reportero en la escena del crimen. Adelante, reportero. Estamos aquí con el alguacil responsable. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir acerca del caso de la banda del tejido epitelial de revestimiento simple cúbico? Pues lo único que te puedo decir es que reviste los conductos de las glándulas y cubre los plexos coroideos y cuerpos ciliares. Estas células pueden tener también función de acción o secretora y está formado por una sola capa de células, a diferencia del estratificado, que se compone de más de una. Volvemos al estudio. Me acaban de informar que el tejido epitelial de revestimiento cúbico apareció en numerosos lugares del cuerpo. Glándulas tiroides, conductos de glándulas exocrinas, superficie del ovario, túbulos renales y bronquios pulmonares. ¡Nos han atrapado! Eso es todo, amigos.